Estrada, que no ha quedado. Responsable de acción sindical del Sindicato de Comisiones de Base. Histórico sindicalista de aquí de Tarragona, represaliado también por el franquismo. Y cuéntanos un poco sobre cómo. Bueno, yo, una de las cosas que el día inaugural también es cómo vemos como los partidos políticos que nos representan a nosotros a manera política. Ninguno de ellos está hablando de. O sea, es como un tabú hablar de los problemas de la clase trabajadora. Es como si tuvieran un tabú, porque no solamente hablan de las otras banderas, ¿no? De las otras banderas. Y se van por las ramas y no se habla, ¿no? De qué es lo que va a pasar con tantas cosas en relación a la pobreza ahora. Pero, ¿no? En función de. Todos esos trabajos que van a perder, bueno, todo ese futuro, ¿no? Y en razón también que tiene que ver con todos los demás derechos, por supuesto, con la vivienda, el acceso a la como bien, también hace Jorge con el tema de la comida. Y ¿cómo lo ves tú desde la oposición? Bueno, evidentemente tenemos que hablar de trabajador porque es un sindicato, ¿no? O sea, no se puede cubrir el punto, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú también a lo largo de los años cómo vas bien, cómo ves un poco el futuro, ¿no? Presente futuro. Bien. Bien, en primer lugar, buenos días. Decir que yo entendí cuando me llama compañero que me llamaban a invitar personalmente a participar aquí. Yo después he visto en el dístico que aparecía la sigla del sindicato en la grama, lo cual no hay ningún problema, pero que el caso de decir que yo vengo aquí y ni siquiera lo comentamos entre compañeros, sino simplemente como que hubiese invitado a una persona, como el trabajador, como dirigente sindical, pero no tanto en representación de la organización, que en cualquier caso no hay ningún problema, quiero decir que no había ningún problema, pero hacerlo constar, ¿no? Bueno, el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos efectivamente afecta al conjunto de toda la existencia de la humanidad, de sus vivencias, de sus trabajos, de sus enfermedades. Y concretamente, decir, en el mundo del trabajo, hay que decir que hay una violación grande, histórica, antigua y constante, actual, partiendo de la base de que cuando en estos momentos la clase obrera debería de trabajar y vivir muchísimo mejor que en tiempos pasados, dado que es de perogrullo decir que si se avanza, si progresamos, si descubrimos, no es para que vivamos y trabajemos peor, sino en todo caso precisamente para que trabajemos en mejores condiciones, trabajemos menos tiempo, porque para eso se incorpora una tecnología infinitamente más avanzada, una cualificación también más avanzada, etcétera, y esto debería suponer a día de hoy que deberíamos estar trabajando en infinitas mejores condiciones, con unas reducciones de jornadas ajustadas a los tiempos que vivimos. Por lo tanto, yo soy de los que he escrito bastante y coincido pues incluso con dirigentes sindicales y políticos del siglo XIX, en el que ya reivindicaban jornadas reducidas de 4 horas, cuando prácticamente se habían descubierto algunas cosas, pero y cuando había ya una gran lucha, ludismo, que se llamaba, en contra de las nuevas tecnologías que introducía, que no mejoraban las condiciones de
de trabajo, que no generaban puestos de trabajo, sino que reducían puestos de trabajo, que echaban a la gente al paro y que seguían trabajando al mismo tiempo, y que había esos movimientos que hacían sabotaje de las máquinas nuevas que introducían porque entendían que estas no deberían ser para suprimir puestos de trabajo, mandar gente al paro, sino en todo caso precisamente para mejorar las condiciones, reducir jornada y trabajar todos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en estos momentos en una situación realmente increíble, aberrante, yo diría, en condiciones de trabajo que se asemejan no solamente a las del siglo pasado, siglo XX, sino incluso jornadas laborales que están trabajando y en condiciones pésimas del siglo XIX. Las estadísticas que hay en base a, por ejemplo, a condiciones de trabajo en que se trabajan, aparecen del año pasado con unas cifras de accidentes de 1.200.000 accidentes repartidos, distribuidos en graves, menos graves, y con 826 accidentes mortales distribuidos entre servicios, que es la mayor parte donde se dan, en la industria y en la construcción, pero también en el campo. Bueno, esto hay un amigo mío, un militante, también un activista, que no les llama accidente de trabajo, sino que les llame crímenes de clase. Porque efectivamente se está trabajando en unas condiciones que para nada corresponden a los tiempos que vivimos. Hay una contratación, además hay una modificación en contra de avanzar en mejores condiciones. Resulta de que hubo grandes modificaciones, no hace mucho tiempo, en los últimos años, últimas décadas, en las que se modifica la contratación, donde se garantiza menos precisamente la estabilidad del empleo, y donde se somete y se obliga a la gente a trabajar en peores condiciones, sin ninguna duda. Por lo tanto, en esas condiciones, lógicamente, en que trabaja la gente, no es casualidad que se estén produciendo muchísimos accidentes, muchos más de los que aparecen en las estadísticas, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en la industria química de Tarragona, en el montaje, bueno, pues se están dando accidentes a diario. Accidentes que se camuflan porque tanto a la empresa como a la propiedad no les interesa que aparezcan estos accidentes. Entonces, en muchos casos, accidentes incluso de consideración, donde al trabajador se le coge y le mira, vete a tu casa y estate el tiempo de recuperación que haga falta y tal. Pero lo importante es que ellos, con todos los medios, tratan de que estos accidentes no aparezcan. Bueno, el tema de los despidos, dentro de las contrataciones, del modelo de contratación, la alta cantidad de modelos, aparece el tema de los despidos, que son más fáciles, es decir, un despido que igualmente se puede hacer en cualquier caso, de cualquier manera, y además barato. Un despido libre, que nosotros llamamos, una vez que se aplica la patente y modifica las condiciones de trabajo. Lo digo porque anteriormente, nada más que todavía, incluso al principio de las libertades estas democráticas que dijimos que habíamos conseguido, pues las condiciones de despido eran, los empresarios se lo pensaban a la hora de despedir a la gente, porque eran despidos con 60 días de indemnización por año trabajado sin límites, sin meter de años trabajado. Esto suponía, lógicamente, un reparo. A los 15 días eran fijos los no cualificados y al mes eran fijos de plantilla los oficiales. Y no sé si había también una alguna diferencia con la gente de más categoría, me parece que sí, había dos meses o algo así. Bueno, es decir, aquí hay una modificación, como se puede ver, muy sustancial, que
en la que hemos retrocedido. Aquí no hay, no hay, son datos concretos, es una realidad que modificada, que ha perjudicado, que perjudica al conjunto de los trabajadores. Los salarios en estos momentos, es decir, son raquíticos, son salarios, es decir, incluso buenos profesionales de la industria y de la construcción, de los servicios, que deberían lógicamente estar obteniendo unas remuneraciones dignas para poder vivir pues, con dignidad, sin tener que estar pensando constantemente si se llega a fin de mes, a fin de mes o si en el proceso de este mes, de los días, nos dan bonificaciones porque trabajamos a tiempo. Y esto supone, lógicamente, insisto, en que trabajar más tiempo es más peligro, más accidentes. Y bueno, y aquí se demuestra una vez más que en este proceso, por ejemplo, las paradas famosas que se hacen constantemente en la industria química suponen trabajos de 12 horas diarias. Incluso hay trabajadores, es decir, nosotros hemos tratado con gente que ha trabajado las 24 horas seguidas, es decir, porque corría crisis, aunque son buenos profesionales y porque ellos no se pueden ir a mitad de la faena, porque si van a otra faena, el que viene tiene que ver cómo aquello y tal, y entonces les exigen, les piden por favor, entre comillas, es decir, que tienen que quedarse, y bueno, y se dan situaciones realmente extremas. En este panorama. ¿Cómo se violan los derechos laborales en otros aspectos? Pues, no sé, es decir, trabajando de tal manera que no se hacen trabajos de calidad, sino que en todo caso se hacen trabajos de aquella manera para que siga habiendo trabajo. Es decir, la famosa obsolescencia programada que desde hace un tiempo para acá, no mucho, pues aparece como una cosa nueva, la obsolescencia programada, cuando no es nueva. Es decir, incluso, es decir, la obsolescencia programada se empieza a desarrollar en el crack del 29 del siglo XX. Es decir, aquí las empresas ven que algo hay que hacer dada la crisis y esta en concreto, que no se pueden hacer la bombilla famosa, es decir, que dura tanto tiempo, pues como ejemplo, pero también los demás productos, sino que hay que hacer, hay que elaborar, hay que trabajar los productos que se elaboran en la industria y en todas partes con una calidad inferior para que nuevamente y haya continuidad de empleo. Es decir, esto es una violación de los derechos de las personas que históricamente, bueno, los descubrimientos y todo esto, como decía, son para vivir mejor y no peor, para avanzar y porque además esto está planteando problemas medioambientales, está planteando problemas de destinación de materias primas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es, también no nos entendemos en esta cuestión, pero esta es una realidad que la tenemos ahí y que no puede ser, que, por ejemplo, lo que hace referencia a los electrodomésticos que tenemos en casa, pues bueno, eso es una escalada, ¿no? Incluso cuando un profesional te llega a ver qué te pasa en la lavadora o en algún otro aparato, la ruta que mira, más vale que te compres otro, porque el arreglo aquí está complicado. Lo hacen de tal manera para que no se puedan arreglar. Antes duraban y además se podían arreglar. Esto yo creo que es muy serio, es decir, que bueno, se está hablando e incluso hay ciertas teorías o leyes de que se denuncia si se sabe que realmente esto se está haciendo algún problema. Pero esto se hace cada día, se hace en todas estas partes. Y por lo tanto, y se hace todo el producto, y por lo tanto, eso está ahí. Yo creo que es una cosa grave, gravísima. Y luego tenemos dentro de todo este panorama, voy de una manera muy, muy saltando detalles y
cosas, sectores en concreto, pero tenemos, por ejemplo, dos organismos dentro del mundo del trabajo que funcionan infinitamente peor que funcionaban antes. Incluso antes, estoy hablando de la época de la dictadura, la última década de la dictadura, cuando íbamos a la inspección de trabajo, donde había inspectores que venían, casi todos ellos eran, venían del régimen de tal. Bueno, yo he convivido con ellos, me he peleado con ellos, pero estos eran capaces, incluso tal la legislación que había, establecía que estos tenían una potestad, tenían una autoridad para llegar a la empresa sin avisar si no querían y entrar allí y decir, a ver, ¿cómo está todo esto? Que creo que se ha denunciado. Y se levantaban sanciones mucho más costosas que lo que en estos momentos se hacen y, por lo tanto, decir, termino, es que no recuerdo que tú hubierais hablado de tiempo. No, tranquilo, no es que tenemos toda la mañana. Muy importante porque nosotros tenemos en estos momentos grandes problemas para que se nos atienda y para que la inspección de trabajo resuelva de una manera honrada y de una manera seria delante de las violaciones que se vienen constantemente haciendo, a pesar de que las leyes están muy a favor en estos momentos de las grandes empresas de todo tipo de empresas pequeñas. Es decir, lo que está claro es que en estos momentos la inspección de trabajo, primero porque recortaron derechos en sus funciones a la hora de intervenir, la plantilla que hay es insuficiente, tienen todo sobre el booking a la hora de atender y por lo tanto algunos casos te lo resuelven cuando han pasado meses y luego, es decir, a mí me cuesta porque cuando tienes cierta confianza con la gente de inspección y tal, pues te explica, es decir, las sanciones que hacen, que suelen hacer, son auténticamente de risa. Es una cosa escandalosa. Y luego está los juzgados sociales, laborales, que, bueno, decir que, bueno, pues que el otro día hablábamos de que nos habían señalado un juicio para el 26, para el año 26, un juicio de cantidad, y alguien de allí mismo, de la inspección, del juzgado, dijo, o sea, no te quejes que aquí le están señalando ya juicio para el año 29. Es decir, es un desastre, es decir, realmente grave. Es decir, aquí no hay justicia, esto no es justicia, no es una auténtica tomadura de pelo. Y bueno, es decir, no sé, una sanción, por ejemplo, de un representante sindical que era presidente de un comité de empresa. Una persona de las que se resiste a ser persuadido bien por amenazas o por mejor puesto de trabajo o por mejor salario, primas y demás. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que al final hay una persecución, hay un acoso, al final hay una sanción de 20 días. De 20 días de empleo y sueldo. Una sanción que es grave. Bien, a esta persona en concreto le he dejado allí hoy en el sindicato con la abogada porque le han puesto otra segunda sanción de otro 20 días. Es decir, la primera sanción nos la han señalado, es decir, esto ya hace, esto fue en septiembre, ¿eh? En septiembre. Bueno, pues ese juicio, esa sanción nos la han señalado para el año que viene, en septiembre del año que viene, para resolver una sanción de 20 días grave. O sea, le ha dado tiempo, lógicamente, otra vez a seguir acosando a esta persona, a seguir bailando y a ponerle mil trampas a ver si cae, a ver si lo puede pedir. Y ahora le ha metido otra sanción, además por cosas que no tienen importancia y por cosas que están haciendo el conjunto de trabajadores. Pero bueno, lo han aislado, no dejan que nadie vaya a hablar con él, es decir, una situación realmente. Bueno, pues hemos puesto alrededor de unas
seis o siete denuncias en la inspección de trabajo. La última que pusimos era decir, o resolvéis de una manera seria en base a este tema y en base a los contenidos, a los hechos y en base a lo que vosotros mismos habéis comprobado, o vamos a Barcelona, nos quejaremos en Barcelona. Esto es la última denuncia que pusimos. Insisto, se ha quedado allí el trabajador con otra sanción grave de 20 días que le han puesto hace una semana. Bueno, este es el panorama que hay, por lo tanto, cuando hablamos de derechos, esto es un desastre, solamente hablando de lo que es, cómo se resuelven, qué tiempo se tarda para resolver y cómo se demuestra. Y luego, claro, fijaros que en la industria química en concreto, en el montaje, es para hacer un libro, un bestseller, es decir, con las barbaridades que están cometiendo. Donde las jornadas, mayoritariamente, las paradas son de 12 horas para arriba, donde además, si no hay parada, también se siguen haciendo trabajos, con una seguridad que brilla por su ausencia. Y bien, en estos momentos, es decir, todo eso puede demostrarse bueno, que no se pueden organizar, que si se organizan las empresas los coaccionan para que no exijan los derechos, porque allí no se pide más, nada más que lo que es el convenio, y no, aquí tenéis que cumplir con lo que dice la legislación, aquí no venimos a hacer la revolución, como yo lo digo muchas veces, nosotros no venimos aquí a hacer la revolución, somos un sindicato que lo único que queremos, porque no podemos hacerla, lógicamente, si no haríamos antes de la revolución, pero como mínimo sabemos que hoy, dado el panorama que tenemos, lo que más podemos exigir es que como mínimo cumpláis con lo que es el convenio, es decir, y a partir de ahí. Bueno, pues ni esto, es decir, las empresas cumplen. Y como hay paro obrero, como hay gente dispuesta a trabajar, lógicamente, es decir, la ecuación es constante y permanente. Y luego la gente que es fija, que lleva mucho tiempo trabajando, lógicamente, también tiene miedo porque el despido es libre en aquel momento. Y además ellos se desempañan para hacer sanciones previamente y para intentar despedir procedentemente, si puede, como mucho, con una indemnización de 33 días, como despido improcedente, con una limitación de 12 años, ya no es como era antes, de 60 días y sin límite, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, y por lo tanto, decir, la experiencia que nosotros estamos viviendo allí, de verdad, es increíble. Para mí, que he vivido la época incluso de la dictadura, que hemos vivido tiempos importantes de lucha, de organización, de respeto que se nos tenía, es decir, y de miedo en los empresarios, es decir, porque inmediatamente éramos capaces incluso de hacer encierros en la inspección de trabajo, es decir, yo he dormido bastantes veces pues con convenios de la limpieza, con convenios de la construcción, con, es decir, incluso con el propio jefe de inspección, o delegado que entonces era, que dormía con nosotros, y además se comunicaba, hablaba, tal, hoy hace cualquier cosa, primero que tienen allí un segurata. Y segundo, que inmediatamente te llaman a la policía y te acusan poco menos que es un disparate, son auténticos disparates los que... Y decían que ni siquiera los comités en este momento, la mayoría de los comités dentro del mundo del trabajo, desgraciadamente no están jugando el papel de deber jugar, sino que muchos de ellos, muchas de las personas que pertenecen a comités, pues bueno, hacen algunas cosas, hay gente honesta como este y algunos otros que habrá por ahí, la inmensa minoría, perdón, lo decimos, ¿no? Pero que la mayoría no juega su papel, incluso terminan corrompiéndose a niveles bajos de que es una superior categoría, que es un puesto de trabajo mejor, que horas extraordinarias, porque la gente lo necesita, tiene un nivel de trampe en cuanto a hipotecas, de coche, de vivienda, y luego, es decir, también otra parte importante que es un consumo también
desgraciadamente, de historias, de tal, que también lleva mucho costo a los trabajadores donde se han metido. Por lo tanto, es decir, bueno, es, no sé, hay una cantidad de cuestiones en las que yo no quiero entrar tampoco más, decir, porque grosso modo creo que se entiende, pero en las que se podría entrar en cantidad de detalles que de verdad es el panorama en que estamos viviendo, es muy lamentable. Por lo tanto, es decir, yo creo que hay, es evidente que hay una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde, bueno, como consecuencia inmediatamente que a una persona no se le permite trabajar en mejores condiciones, vivir con dignidad, tener un salario que le permita llegar a una mujer, pues lógicamente esto está presionado para que trabaje en las condiciones que las empresas tienen. Es decir, porque está constantemente en la espada de Damocles, se le está diciendo o esto, o vas a la calle, o te bajo de categoría, como le ha pasado a este compañero que, o, al que hacía referencia, que en el sindicato se ha quedado. Era el encargado de arrojar una jefe de equipo y ahora está como montando. Es decir, no le han podido quitar económicamente el salario, pero la jefatura va a bajar. Vaya, es decir, lo tienen. Yo, no en general, es decir, bueno, si es necesario también entramos, porque cuanto toca, desgraciadamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un contenido interesante, está muy bien, cuando se ve, pero cuando ves que no se cumple, prácticamente no se cumple nada. Hay cantidad de organismos que a nivel internacional, pero que en la realidad vemos que todo lo que tocas aquí, no solamente en países que, bueno, que no se aplica de vez en cuando, que allí no se cumplen los derechos humanos, pero los derechos humanos en el mundo del trabajo y en toca a la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera, pues creo que es evidente que no se cumple. Yo lo dejo aquí, en todo caso, luego sí. Y bueno, si nos puedes también comentar, ¿no?
Muchas gracias por invitarme aquí a hablar de derechos humanos y de vivienda y a la gente que ha venido a escuchar este tema. Y bueno, advertiros que yo soy una persona tímida, no estoy acostumbrado a hablar en grandes auditorios con toda esa gente que hay aquí y que además voy a hablar de un tema que es un poco complejo de explicar, pero que voy a tratar de hacerlo con palabras sencillas para que todo el mundo lo entienda y que espero que nadie se quede dormido. Si alguien se duerme tampoco pasa nada. Mientras no se quede dormido el conferenciante, pues vamos, lo digo porque yo trabajo esta noche y todavía no me he acostado, ¿no? Pero no creo que pase. Vale, bueno, para empezar, porque tampoco traigo nada preparado, porque hemos tenido mucha actividad últimamente y no he preparado nada, pero me gustaría empezar hablando de una conversación que hemos tenido con Omar esta mañana en el coche. Él ha sacado así la conversación y estábamos hablando de la inversión de los valores humanos, ¿no? Están siendo desplazados unos valores que tradicionalmente teníamos en la sociedad, como son la solidaridad, la fraternidad, el bien común, el no dejar a nadie atrás. Unos valores que además, desde el principio de la humanidad, supusieron que la especie humana triunfara, no desapareciera y evolucionara, y que consistiera en no dejar atrás al que se quedaba enfermo, no dejar atrás a las personas mayores, cuidar de los niños, de las otras familias, pelear en común por la subsistencia, ¿no? Esos valores que son de la especie humana han acabado siendo sustituidos por otro tipo de valores abstractos que no se corresponden mucho con la realidad, pero que han sido un poco impuestos, ¿no? Por ejemplo, la patria, la religión, las costumbres, por muy bárbaras que sean, la competitividad de unos contra otros, el egoísmo de no importando lo que les pasa a los demás, esos valores que han sido inoculados en la población a través de este neoliberalismo salvaje que impera hoy y que está, digamos, influido por aquellos que más tienen a través de unas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, que son capaces de proteger a los que más tienen, de comprar gobiernos y de influir en que se hagan leyes injustas, comprando a los gobiernos a través de la deuda, a través de la economía, de la financiación que tienen que hacer los gobiernos para financiar los servicios públicos y lo que se llama el estado de bienestar. Y esa presión acaba en leyes que son injustas, pero claro, son leyes que hacen nuestros gobiernos, que también a través de los medios de comunicación nos influyen en que veamos que el mundo es de esa manera, que todo está marcado por la economía. La economía es muy importante, pero la economía que hablan ellos es la de la economía capitalista, ¿no? Donde todo se puede comprar el cuerpo de una mujer para tener un hijo, absolutamente todo se puede comprar si hay dinero. Y eso va contra nuestros valores realmente humanos, ¿no? De la humanidad. Y también sabemos que no es lo mismo la ley que la justicia. Hay leyes que son verdaderamente injustas. Podemos citar ahora unas cuantas de ellas, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una ley que es injusta? Y la respuesta nuestra es que hay que desobedecerlas, hay que combatirlas y hay que desobedecerlas. Y hay otra pregunta que viene de esta, que es ¿cómo diferenciamos si una ley es justa o una ley es injusta? Y nosotros hemos encontrado que la frontera está en los derechos humanos, como algo compartido por toda la sociedad, en todos los países, algo que
es un consenso general si una ley viola los derechos humanos es una ley injusta. Los desahucios que se están produciendo en España ahora mismo son injustos según los derechos humanos. Por eso nosotros muchas veces, aparte de hacer multitud de cosas para intentar que se produzca, acabamos incluso poniéndonos en la puerta para que no se lleve a cabo esta injusticia. Otras leyes que son injustas es la acaparación de los bienes de primera necesidad. Hay incluso un artículo del Código Civil que dice, casi literalmente, que no lo sé de memoria, dice: todo aquel que acapare los bienes de primera necesidad para especular con ellos será reo de tantos años de cárcel. Eso está en la ley, pero no se cumple. Estamos viendo que en España se acapara un bien de primera necesidad como es la vivienda y que se acapara para enriquecerse unos pocos, que es un caldo de cultivo de la especulación, que reciben dinero público para ser pasado a manos privadas y que este enriquecimiento con un bien de primera necesidad como es la vivienda es a costa del sufrimiento de muchísima gente que se queda sin satisfacer su derecho a la vivienda, que son desahuciados sin ningún tipo de alternativa. Y hay otras leyes que tampoco se cumplen. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en vigor un decreto del gobierno, que es el 11/2020, que salió por efecto de la pandemia y se ha prorrogado por los efectos de la guerra de Ucrania, que dice que no se puede desahuciar a familias vulnerables sin alternativa. Esto se lo están saltando los jueces. De hecho, actualmente, con este decreto, está habiendo en España 40.000 desahucios todos los años. Es verdad que antes eran 60.000 al año, pero ahora son 40.000. Con esta defensa, ¿no?, de este decreto. Lo que significa que hay 160 y tantos desahucios cada día en este país. Y que no se pone remedio a ello. Es decir, que no solo hay leyes que son injustas, sino que luego hay otras que no se cumplen. Y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el incumplirla no tiene ningún coste porque va en beneficio de la economía, del desarrollo de las grandes constructoras, del mundo financiero, de los inversores extranjeros, los grandes fondos buitre que tienen su sede en paraísos fiscales donde lavan dinero de la droga, de la prostitución, de la venta de armas y que luego vienen aquí a invertir para saquear en los países que tienen problemas, ¿no? Y ese dinero que ellos dicen que me invierten aquí, nuestro gobierno nos dice que es muy importante porque ese dinero reactiva la economía y demás, ¿no? Que, por cierto, podríamos hablar de qué tipo de economía estamos hablando, de hasta dónde vamos a llegar en este crecimiento ilimitado que no lo resiste el planeta, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la ideología que se está imponiendo, las normas que están implantando los gobiernos y también en España. Y hay que decir que en España se están incumpliendo, como decía el compañero, los derechos humanos. Se están incumpliendo y en el de la vivienda es verdaderamente visible, muy patente, ¿no? Ya lo decíamos con las cifras de desahucio que hay y el incumplimiento de las leyes, ¿no? Hay que decir, mira, hay otra ley también que es una ley que se repite cada 4 años. Es un plan de vivienda que se hace cada 4 años en el que el gobierno inyecta una serie de millones en materia de vivienda. Este último plan estatal, 2022-2025, viene regado con fondos de recuperación europeos. Muchísimos millones en materia de vivienda, concretamente vienen 6.500 millones. Para varios programas para invertir en materia de vivienda. Este dinero, el gobierno se lo traspasa a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de vivienda, y las comunidades autónomas tienen que desarrollar estos programas. Pues hay uno, el primero de todos, que dice que este dinero que viene de Europa es para dar alternativas de vivienda a mujeres con violencia de género,
a familias objeto de desahucio y a personas especialmente vulnerables. Esto no se está aplicando. O sea, están los recursos económicos, pero las comunidades autónomas no lo están aplicando. Y además, fijaros lo que ha pasado. En este programa, la ley, porque el plan estatal es una ley, es el decreto 42/2022, decía en su primera versión que este programa era prioritario, el primero que había que aplicar con ese dinero que viene de Europa en materia de vivienda. Pues resulta que la presión de las comunidades autónomas han hecho que quiten la palabra prioritario. El dar soluciones habitacionales a las familias en riesgo ya no es lo prioritario. ¿Qué entienden ellos que es lo prioritario? Las ayudas al alquiler, por ejemplo. Hay otro programa de ayudas al alquiler. Nosotros estamos en contra de este programa. ¿Por qué? Porque el propietario, que sabe que te van a dar una ayuda de 200 euros, te sube el alquiler 200 euros, porque sabe que los tienes. Con lo cual, se está contribuyendo incluso a la burbuja del alquiler. Es una medida fallida y contraproducente. Hay otros programas, por ejemplo, para rehabilitación de infraviviendas, para recuperar barrios autoconstruidos, autogenerados, chabolistas, etcétera, que de momento tampoco está siendo aplicado. Hay otros para hacer cohousing, esto de convivir los jóvenes con las personas mayores. Hay otro para la España despoblada. No tenemos conciencia de que somos de Madrid, no tenemos conciencia de si en otros sitios se hace. Pero en Madrid lo que sí se está aplicando es el tema de la vivienda protegida. No la vivienda pública, sino la vivienda protegida. Eso significa que un promotor va a levantar, un promotor privado va a levantar unos pisos, pero el suelo o el dinero para que esas viviendas sean más baratas las va a poner el Estado. La va a poner la comunidad. Y esto es un modelo fallido porque ya sabemos qué ha pasado con la vivienda protegida, que se ha desprotegido desde... Y bueno, ya ha acabado en manos de los fondos buitre, como pasa en casi todos los pueblos de la Comunidad de Madrid y en la capital también. Pero el segundo programa, que está ordenado con materia de importancia, digamos, es el de ampliar los parques de vivienda pública. Estos millones que vienen de Europa para invertir en materia de vivienda, hay que aplicarlos también según este programa, en ampliar los parques de vivienda pública. Esto no lo están haciendo las comunidades autónomas. Y los parques de vivienda pública son fundamentales. Son fundamentales porque es la herramienta que han encontrado nuestros vecinos europeos, aquellos países a los que nos queremos parecer, que tienen parques de vivienda muy amplios, y no tienen por eso el problema que tenemos aquí. La media de vivienda pública en Europa, cuando decimos pública, decimos propiedad del Estado, propiedad de las administraciones, la media en Europa es del 18%. Y en España, del 1,5% solamente. La media en España, porque también hay que decir que en Cataluña es del 2%, en Euskadi es del 3%, por eso sale esa media, pero en Madrid es del 0,7%. ¿Vale? Pues ese dinero que es para ampliar los parques de vivienda pública no se está empleando. Es decir, se está incumpliendo un derecho humano como es el de la vivienda, incluso teniendo recursos, ¿no? Mientras no hagamos la revolución y cambiemos las cosas, ahora mismo estamos a la defensiva y estamos defendiendo incluso a la Constitución, que me diría a mí que viniera a algún sitio a defender la Constitución con los fallos que tiene, ¿no? Pero es la herramienta que estamos utilizando, ¿no? Ya sabéis vosotros que la Constitución tiene un artículo 47 que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Este artículo ya de por sí se está incumpliendo, además de manera muy cínica, porque cuando tú preguntas a los políticos ¿por qué no se cumple este artículo? Y te contestan, es que no está en el capítulo de los derechos fundamentales, está en el capítulo de las normas rectoras. Y bueno, no me cuentes películas. Aquí dice que todos tenemos derecho a una vivienda. Y ahora me estás diciendo que no, que
que lo que está escrito no vale, que es otra cosa. O sea, hay que ser cínico y de qué manera nos están engañando, ¿no? Pero en la Constitución hay otros artículos que son importantes y que no son el de la unidad de España, no son el de modelos de la monarquía parlamentaria, estos que siempre se defienden, ¿vale? El de la propiedad privada, y se olvidan de decir que todos los recursos del país, todas sus formas, están al servicio del interés general. ¿Vale? Eso también viene en la Constitución, pero no lo nombran, ¿no? Pero sí hablan de la propiedad privada. Pero yo quiero citar dos artículos que me parecen muy importantes, que es el 10, que dice que toda la Constitución entera está inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales que España tiene firmados. Y es como una declaración. Pero luego hay otro artículo que lo ratifica. Todos los artículos que nadie se acuerda nunca de mencionar, ¿no? Es el 96. Y este artículo dice que los tratados internacionales firmados y ratificados por España forman parte de la legislación española y por lo tanto son de obligado cumplimiento. ¿De qué tratados hablamos? Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Carta Social Europea, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos estos pactos hablan de que la vivienda es un derecho humano. Y esto, esta ley de un tratado como el formal, tampoco se está cumpliendo. Incluso en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se explica qué es una vivienda adecuada. Por ejemplo, habla de que tiene que tener ventanas a la calle, que tiene que tener tantos metros por persona, que tiene que tener salida a la calle en vez de pasar por otra vivienda, que tiene que tener enganche a los suministros básicos, que tiene que tener, esto es muy importante, seguridad en la tenencia, que no alquiles un piso y a los 3 meses te digan, no, ahora te vas. O solamente un contrato de alquiler solamente rige durante 5 años, porque así no se puede hacer un proyecto de vida. No tiene que tener seguridad en la tenencia. Vale, pero también dice otra cosa, que también se está incumpliendo, que los desahucios de familias vulnerables sin alternativa son ilegales. Y esa ilegalidad se está produciendo 40.000 veces con 40.000 familias todos los años en España. Todos los días hay 166 ilegalidades desahuciando a familias. Y estamos hablando de la Constitución. También hay otro artículo que habla de la defensa de lo público. Y ya estamos viendo cómo no se invierte en vivienda pública. Y nosotros tenemos la idea de que solo desde lo público se garantizan los derechos. Es verdad que uno se puede ir a un hospital privado a operarse, pero garantizar lo que todo el mundo lo tengamos solo lo tenemos en la sanidad pública. La garantía de la educación solo está en la educación pública. Y la garantía del derecho a la vivienda solo puede estar también... Puede haber otras opciones complementarias, pero solamente desde lo público se puede garantizar el derecho a la vivienda. Ya hemos comentado que los fondos, los recursos económicos que hay para esto, no se están implementando. Incluso, bueno, pues, mientras no exista esta revolución para cambiar las cosas, nosotros estamos empleando dentro de la Constitución la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y concretamente del derecho a la vivienda ante organismos internacionales. Y los resultados son, por ejemplo, y ahora la compañera nos va a hablar de la ley de vivienda, Naciones Unidas ha hecho 60 y tantas páginas de recomendaciones al gobierno español de cosas que tienen que venir en la ley de vivienda. De estas recomendaciones, el gobierno de España no ha cogido ni una sola. Pero Naciones Unidas ha intervenido, porque Naciones Unidas está al corriente de lo que está pasando en España. Entonces,
Nosotros hemos estado denunciando las situaciones individuales de cada familia que iba a ser desahuciada sin alternativa ante el Comité de Naciones Unidas. Creo que hasta ahora van 317 resoluciones ante esta denuncia que Naciones Unidas le ha hecho llegar al Estado español diciéndole: a esta familia no se la puedes desahuciar o le tienes que dar una alternativa. Para hacer una comparación de estas denuncias en materia de vivienda, Naciones Unidas, hay una en Luxemburgo y hay una en Italia. Y en España van 317. Para que veamos, porque es verdad que aquí el problema es gravísimo, es un problema de primer orden que no están atendiendo las administraciones. Nosotros, que tenemos una asamblea de estos desahucios que defiende el derecho a la vivienda, tenemos comprobado en la práctica, empíricamente, que cuando las familias se encuentran en un lugar estable donde residir, resulta que los demás problemas, parece un milagro, pero es la realidad, los demás problemas desaparecen. Milagrosamente encuentran trabajo, claro. Cuando tú vas a trabajar y te preguntan dónde vives y tú dices que hay una chabola debajo del puente, pues es muy difícil que te contraten, ¿no? O cuando los niños van en el colegio, resulta que cuando tienen vivienda, resulta que ya no tienen problemas en el colegio. De repente, milagrosamente, desaparecen las enfermedades que tienen. Sobre todo la ansiedad, la depresión, todos estos cuadros clínicos que genera la incertidumbre de no tener dónde vivir. Y nosotros, cuando vamos a hablar con las administraciones, una de las cosas que decimos: poner dinero en vivienda no es un gasto, es una inversión, porque te lo vas a ahorrar en sanidad para no tener que atender a esas personas, te lo vas a tener que ahorrar en educación porque los niños no van a tener necesidad de apoyo extraescolar, que te lo vas a ahorrar en la cantidad de juicios en materia de vivienda que hay todos los años en este país, que te lo vas a ahorrar en los jueces, en los fiscales, en los abogados de oficio, en las comisiones judiciales, en la policía que va a los desahucios, que es un dineral, eso te lo vas a ahorrar. Que lo vas a ahorrar en prestaciones de la seguridad social porque la gente encuentra un trabajo. La vivienda es tan importante que resuelve muchos de los problemas que tienen las familias alrededor. Bueno, pues en este estado de cosas, y estas denuncias que hacemos a Naciones Unidas, que en realidad son, vamos a decir que son sencillas de elaborar y que tienen tres requisitos fundamentales. Lo digo por si alguien aquí quiere hacerla, saber cómo se hace. La primera es que se haya agotado la vía legal en España. La vía judicial se tiene que haber agotado. Claro, nosotros decimos que cuando hay una fecha de desahucio inamovible, que ya por más que se quiera recurrir, no la quita el juez, ahí se ha agotado la vía española, la vía jurídica. El segundo requisito es que las familias sean vulnerables. Esto se demuestra con un informe de los servicios sociales que acreditan que las familias son vulnerables. Y el tercer requisito, que es muy importante y muchas veces las familias no lo cumplen, no solo por ignorancia, sino por incluso desconfianza hacia las administraciones, el tercer requisito es haber solicitado una vivienda pública. Claro, la familia dice: bueno, si es que yo la pedí en el año 92, no me lo dieron, yo no confío que nunca me la dan y no la solicitan, ¿no? Pero este es un requisito imprescindible. Haberla solicitado y demostrar que, a pesar de que la has solicitado y que vienes solicitándola en el 2015, 2016, 2017, 2018 y jamás se la adjudican, ese es el tercer requisito. Y con esos tres requisitos, Naciones Unidas emite una resolución que concretamente lo que dice generalmente es que el desahucio se tiene que suspender o que a esa familia hay que dar una alternativa de vivienda. ¿Qué pasa en la pluralidad? El 80% de los casos los juzgados suspenden los desahucios. Pero hay un 20% en que los jueces no aplican la legalidad. Por ejemplo, ahora tenemos un caso en Móstoles de 18 familias que van a ser desahuciadas de un edificio. Y a pesar de que hay un decreto, que lo he citado antes, el 11 de 2020, que dice que no se puede desahuciar a la familia y tal, este juez considera que las familias no son vulnerables.
los servicios sociales les han enviado sus informes de vulnerabilidad y aún así, además es un documento oficial, un informe de los servicios sociales del ayuntamiento, pues el juez dice que eso son como invenciones de las trabajadoras sociales. ¿Qué uno ha visto los documentos? Ah, esto está en un auto judicial, que es verdaderamente vergonzoso. Es increíble que un juez pueda poner esas cosas en este auto. Dice cosas, por ejemplo, que esta pareja dice que está casada, pero yo no he visto el libro de familia. Esta persona dice que tiene un 65% de discapacidad, pero yo no he visto el dictamen. O esta persona dice que cobra 385 euros al mes de pensión. Bueno, pero yo no he visto ningún documento que lo acredite. Coño, perdón. Esto sí lo ha visto la trabajadora social que ha elaborado el informe y que te lo está diciendo. Ella sí que ha visto los documentos. Pues él dice que no se lo cree. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos trasladado todos esos documentos que él no ha visto. Tómese el juez para que vea estos documentos que usted dice que no los aplican, aquí los tiene. Pues está. Después de verlos, tampoco considera que la familia sea vulnerable. Este juez está incumpliendo la ley. Pero además está incumpliendo también los tratados internacionales. Esa es la situación que tenemos en España. Estas familias han recurrido a Naciones Unidas. Y a todas les ha llegado una resolución de Naciones Unidas que les separe el desahucio o les den una alternativa. Pues el juez dice que eso a él no le compete y que no va a suspender el desahucio, aunque no tenga alternativa. O sea, hay jueces que incumplen, pero afortunadamente la mayoría del 80% suspende los desahucios. Por eso estamos empleando esta norma. Por dos razones. La primera, porque se suspenden los desahucios de esta manera. Y la segunda, porque se abre un procedimiento internacional contra el Estado español. Estos procedimientos son muy largos, duran 2, 3, hasta 4 años, pero a veces dura este tiempo porque España se defiende. Hay un abogado del Estado que hace alegaciones. Fijaros el tipo de alegaciones. Es que estas familias son muy vagos y no quieren trabajar. Es que esta familia no ha buscado activamente vivienda. O sea, como si el trabajo aquí floreciera en este país y la vivienda fuera de un acceso muy fácil, ¿no? Estas son las perlas que dice el abogado del Estado. O, por ejemplo, no, es que hay una ley que protege, que la hizo Rajoy, y que protege a los hipotecados. A ver, que no estamos hablando de un caso de hipotecas. Estamos hablando de un caso de alquiler. O sea, esa es la defensa que hace el abogado del Estado de España porque no tiene otra. ¿Vale? Y entonces, Naciones Unidas no la traspasa y nosotros tenemos que contralegar. ¿Vale? Entonces le contamos todo lo que dice el abogado del Estado de España. Ellos se lo traspasan otra vez al abogado para ver qué dice, etc. Y al final, el comité que se reúne cada 6 meses, pues, en el tiempo que le da, pues revisa los casos y finalmente saca un dictamen. Hasta ahora llevamos 8 dictámenes de condena a España por violar el derecho a la vivienda de las familias. 8 dictámenes de condena que demuestran que en España se viola el derecho a la vivienda. Y otros muchos que van a llegar, porque ya han contado que hay 317 denuncias. Muchas de estos dictámenes son porque el juez, a pesar de haberle dicho a Naciones Unidas que suspenda el desalojo, el juez no ha querido suspenderlo. Y otra perla que me gustaría contar sobre el abogado del Estado que defiende a España, ¿no? Hemos interceptado alguna comunicación del abogado del Estado con el juez y que dice literalmente: señor juez, busque usted todas las pruebas que pueda para recriminar a esta familia en defensa del Reino de España. No les interesa si hay un problema que solucionar y qué le pasa a la familia. Les interesa defender al Reino de España. Que cómo va a tener denuncias en Naciones Unidas por violación de los derechos humanos, ¿vale? Y entonces se dedican a criminalizar a la familia. Así pues, se funciona el Estado, ¿no?
Vale, ¿qué dicen estos dictámenes? Estos dictámenes sacan una cosa que se llaman resoluciones y que suelen decir unas cosas que son propias del caso y otras generales. Las resoluciones concretas dicen que a la familia hay que darle una vivienda pública y que además hay que resarcirla económicamente por el daño sufrido. Imaginemos que es una familia que desalojan por no poder pagar el alquiler, que se va a dormir a un coche con los niños, o sea, todo el sufrimiento que arrastran estas familias. La Acción Solidaria dice que hay que indemnizarlas económicamente por los daños sufridos que se podían haber evitado y el Estado español no ha evitado. Y la tercera cosa que dice es que también hay que pagarle los gastos de abogado, ¿no? Normalmente esto no pasa porque quienes acompañamos a las familias en esta denuncia lo hacemos de manera gratuita y muchas personas que no son abogados también, ¿no? Entonces es algo que tampoco reclamamos. Y luego hay una serie de recomendaciones generales que son sencillas de entender. La primera lo que dice es que los jueces tienen que hacer un juicio de proporcionalidad, es decir, en un juicio hay dos intereses en juego. Y en este lado de la balanza está un fondo buitre internacional que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimas viviendas. Y en este lado hay una familia que no está cumpliéndose su derecho a la vivienda, una familia vulnerable, de escasos ingresos, con menores, con personas mayores, con bajos ingresos que no le permiten ir al mercado libre. Entre esos dos intereses hay que hacer un juicio de proporcionalidad, porque a lo mejor este dueño de un fondo buitre que tiene tantas viviendas, tantos pisos, residencias, colegios mayores, etcétera, etcétera, hospitales, y que tiene mucho dinero y cotiza en bolsa, a lo mejor se puede esperar unos meses y no desalojar hasta que esta familia encuentre una alternativa. ¿Vale? El juez tiene que hacer un juicio de proporcionalidad. Esto en este país no se suele hacer, salvo algunas escasas excepciones. La segunda recomendación que hace es que esto se está cumpliendo a medias, ¿vale? Esto sí se está cumpliendo a medias en España, que es que los juzgados tienen que estar en contacto con los servicios sociales para conocer si la familia es vulnerable o no y así aplicar las leyes. Porque ya hemos visto que a pesar de que sean vulnerables, luego los jueces hacen lo que quieren. Y la tercera recomendación que hace es que el Estado español, el gobierno, conjuntamente con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de vivienda, tienen que hacer un plan integral de vivienda para que todo el mundo tenga derecho al acceso a la vivienda. Incluso priorizando a las personas mayores, a los niños, a las familias especialmente vulnerables, a las mujeres con violencia de género, a las familias monomarentales, etc., ¿no? Y esto evidentemente no, tampoco lo está cumpliendo en España. Pero esto es lo que Naciones Unidas le dice a España que tiene que hacer. Y luego hay otra última cosa que le dice, que este dictamen de condena lo tiene que hacer público. ¿Y qué hace el gobierno? Pues lo mete en un BOE cualquiera de cualquier día o ahí en alguna última disposición y nadie se entera, ¿no? Esto sí lo cumple. Vale, pues como no cumple un dictamen de Naciones Unidas que viola incluso la Constitución Española, pues tenemos que volver a llevar a juicio al Estado español y empezar por reclamar la indemnización de la familia, reclamar la vivienda pública que nos dota. El juzgado dice que no es de su competencia, tenemos que llevarlo a la audiencia provincial, que se tira 2 años, de la audiencia provincial hay que llevarlo al Supremo, etc. Y tenemos que seguir otra vez toda la vía judicial española para llegar a tener un cumplimiento de un dictamen, ¿no? Y también respondiendo a la pregunta que hacía el compañero, ¿por qué estamos luchando? Estamos luchando porque se conoce
que se están violando los derechos humanos en España, que se conozca que los gobiernos, las administraciones autonómicas están incumpliendo las leyes, están incumpliendo lo que ellos mismos han firmado. Y también lo hacemos para que la ciudadanía lo conozca, porque hay una parte importante. Primero tenemos una batalla legal, un litigio estratégico, que también está en los juzgados para que estos dictámenes de Naciones Unidas se cumplan en España. Vale, tenemos una batalla legal, pero es importante que haya un acompañamiento social. Si no hay protesta, si la gente que sufre el problema no protesta, no acompaña a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, y esto no se pone en tela de juicio, no sale en los medios de comunicación, es difícil que esta batalla se gane. Pero bueno, pero estamos en ello. Y tenemos algunas victorias. Por ejemplo, en el ámbito laboral, con la Carta Social Europea, que es un pacto en el que se denuncian cuestiones colectivas. Por eso en lo laboral hay muchas denuncias de lo colectivo, ¿no? Porque viola los derechos de los trabajadores. Y ahí hemos conseguido muchas victorias. A ver cómo lo explico. Bajo un criterio que dice que la norma española que está incumpliendo este derecho es compatible con la norma internacional y con la norma de la Carta Social Europea. Y que lo que hay que hacer, se han buscado este artilugio de que no sustituye, la norma internacional no sustituye a la española, pero la desplaza momentáneamente para que se cumpla el derecho del trabajador. ¿Vale? Y de esa manera hay muchas sentencias, sobre todo en lo laboral, que ha obligado a España a cambiar la legislación y a que se cumpla el derecho internacional, sobre todo en el mundo del trabajo. Pero tenemos una batalla con los dictámenes de Naciones Unidas que estos gobiernos que tenemos no quieren considerarlos vinculantes y que hay que seguir peleando. Y en relación, porque es verdad, enlazando el principio, hablando de esa inversión de valores que sufrimos en el día de hoy, con qué sucede con Naciones Unidas, ¿no? Cuando hay este consenso de que los derechos humanos deben cumplirse lo primero, antes de hacer carreteras, antes de la fiesta del pueblo, pues hay que dar vivienda, hay que dar sanidad, hay que dar educación a la familia, ¿no? Y me preguntaba el compañero, ¿qué pasa con Naciones Unidas? Pues Naciones Unidas tiene esta batalla, pero ahora mismo contra los propios gobiernos que están influidos por estos organismos supranacionales, Banco Mundial, OCDE y compañía, que compran a los gobiernos que les influyen y que les obligan a hacer leyes injustas, y Naciones Unidas tiene una pelea con ellos. Porque el incumplimiento de derechos humanos no solo se está dando, que se dan muy graves, gravísimos, en África o en América Latina, se dan también en los países que se llaman del primer mundo y superdesarrollados. Y Naciones Unidas está pegándose con los gobiernos. ¿Pero qué pasa? El Comité de Es, por ejemplo, son una serie de expertos internacionales de varios países que trabajan gratis. Que trabajan gratis, que no cobran. Y que además tienen cientos de miles de casos de todo el mundo que les llegan cada día a su mesa. Entonces, es muy complicado trabajar en esas condiciones y que estar un poco a la defensiva contra los gobiernos que están incumpliendo los derechos humanos. Es una labor muy difícil que hay que agradecerles que se la tomen en serio, porque, como ya digo, trabajan gratuitamente y ponen todo su esfuerzo en defender los derechos humanos. Y para concluir, me gustaría decir que es necesario, porque yo creo que esos son los valores humanos, defender esos derechos humanos que nos competen a todos desde que nacemos y que son básicos y que son ineludibles, si no los defendemos entre todos. Si no hay una lucha social y un empuje, es difícil que ganemos esta batalla, incluso legislativa, ¿no? Tenemos que presionar para que se cumplan estos derechos. Y bueno, nosotros lo intentamos con todas nuestras armas, pero hace falta que la ciudadanía se sume a la defensa de sus derechos, fundamentalmente. Y nada más, muchas gracias por la atención.
sí, o sigui, jo soc militant del sindicat d'habitatge de Reus, em dic Mercedes, i bueno, per no repetir-me molt, encarregaré la meva ponència cap a mencionar algunes de les limitacions que ens hem trobat les militants del moviment per l'habitatge en aquests anys de lluita. Llavors, parlaré una mica sobre l'estratègia que considero que els moviments de masses hem de seguir. Segurament alguns dels meus posicionaments confrontarien una mica amb el company, però bueno, és que el moviment per l'habitatge és un moviment molt heterogeni, on hi ha moltes diversitats també de posicionaments. De fet, dintre del meu propi col·lectiu segurament no totes ens ficaríem d'acord en certs punts, però d'això es tracta també, de debatre, de confrontar i de trobar la manera, no, que ens permeti avançar en la lluita i en la superació del sistema. Llavors, bueno, segurament tots els que estem aquí doncs som conscients, no, de la gran problemàtica d'habitatge en la que ens trobem actualment i en la centralitat de la mercantilització de l'immoble que s'ha desenvolupat en el nostre estat. No? Ja ens ho van deixar molt clar amb el règim, éramos una España de propietarios y no de proletarios, i després va passar el boom immobiliari dels 90, l'esclat de la crisi hipotecària el 2008 i el reensament del mercat dels lloguers ara en l'actualitat. No? De fet, avui m'han demanat que vingui a parlar sobre la nova llei estatal d'habitatge, llei que suposadament regularia la caòtica situació que es viu en el mercat immobiliari. Però, bueno, si sóc sincera, no me l'he llegit molt, o sigui, me l'he llegit una mica per sobre. Perquè, bueno, són molts els anys que portem cuidant el moviment per l'habitatge i són moltes les forces que s'han destinat a intentar aconseguir lleis que garantitzin, pues, el dret a viure amb un sostre digne. Però, bueno, un cop més, ens hem trobat amb la paret. No? L'altre dia sortien els de la plataforma iniciativa Ley Vivienda, no? que és una plataforma composada per diversos col·lectius del moviment, com els sindicats de llogateres, les BAS, sindicats d'habitatge, i mencionaven, pues, això, que el resultat, pues, ha estat una llei que no ofereix una alternativa als desnonaments, ni garanteix els lloguers accessibles, ni assegura una protecció de les persones sense llar. Les mesures més destacables de les quals consisteixen en avantatges fiscals pels propietaris i una regulació de lloguers plenes de carències que difícilment tindrà l'efecte de baixar la millor efectiva als preus dels mateixos. Tampoc es tenen en compte ni la pujada de tipus d'interès ni les elevadíssimes xifres de manutenció d'habitatge. O sigui, és una llei que en si és una basura de llei, no la podem defensar realment. Per això, doncs, cada dia es fa més necessari que la lluita per l'habitatge deixi de ser una eina més de suport per les iniciatives dels polítics professionals i hem d'evitar caure en lluites reformistes, no?, i en pràctiques movimentistes o sigui, en el sentit que les nostres estratègies i assoliments dels objectius no les hem d'entendre a partir de la nostra relació amb l'Estat i les seves institucions, no?, perquè l'Estat ja ens ha quedat demostrat que serveix com a mediació dels interessos del capital. I bueno, sí, ja ho hem vist molts cops, no?, amb el rescat bancari, amb les polítiques de catifa vermella als fons voltors, ara amb l'augment de la repressió brutal que estem vivint en moment per l'habitatge en aquests dies i en aquest últim temps. I bueno, amb això, o sigui, no vull dir que no valgui la pena lluitar per millorar les condicions immediates de la nostra classe, i encara menys que el terreny de la reforma l'hem de deixar a mans de l'enemic. No estic dient això. De fet, l'altre dia llegia un article que mencionava a la Rosa Luxemburg, no?, que deia que la reforma legal i la revolució no eren dos mètodes diferents de desenvolupament històric lliurement a les xifres al tauler de la història, sinó que reforma i revolució són moments diferents en el desenvolupament de la societat de classes, no?, que es condicionen i es complementen mútuament, però que alhora s'han d'excloure i s'han de separar i s'ha de veure que està també diferent i s'ha de ser conscient. Però bueno, això, que hem de tenir clar que si lluitem per un canvi de lleis o unes reformes, aquestes
calés i als ensenyaments, sinó que és una qüestió cíclica. No? El problema és que no està garantit l'accés universal a l'habitatge, perquè aquest doncs, actualment està molt capitalitzat, però és que en aquest sistema sempre ho estarà. I per molt que es puguin donar períodes no? en què part de la classe treballadora pugui tenir doncs, més facilitats a l'accés al consum no? i que doncs, hi hagi una situació més de benestar i unes classes mitjanes més estables, aquestes no seran eternes mentre es perduri el capitalisme. I el nostre dia a dia de les assemblees ens demostra que les lleis canvien. Però la nostra realitat és que ens segueixen desnonant. Sense anar més lluny, ahir dues famílies del Sindicat d'Habitatge de Reus van quedar al carrer. I va ser la nostra classe, la classe treballadora de Reus organitzada, que vam donar resposta, però no van ser les institucions. Les institucions ens van deixar al carrer i ens van tancar a la porta dels serveis socials. I bueno, sí, vam ser nosaltres els que vam donar resposta, però és que demà serà una altra família i demà passat una altra i el nostre company mencionava les dades terrorífiques i esgarrifants no, dels desnonaments que estem vivint i és que sempre hi ha desnonaments o altres tipus de problemes, no? però hem d'anar més enllà. Hem de lluitar no, per un futur diferent on hi hagi un accés universal a l'habitatge i la fi també de tota la dominació i explotació de la humanitat. I nosaltres el que sí que estem molt convençudes i si creu ho defensem molt fortament és que aquest canvi només serà possible si estem organitzades i combatives. Bueno, això és una mica... años, pues he ido cooperando prácticamente la totalidad de colectivos que me han ido pidiendo ayuda o que he detectado que había una necesidad, pues estaban generando derechos y eso pues ha ido generando, pues, bueno, por ejemplo, que tengamos una diversidad ¿no? de defensores de derechos humanos en muchos sitios que estemos unidos y podamos hacer cohesión cuando hay una vulneración flagrante en cualquier materia, ¿no? en Madrid, en Bilbo o en cualquier ciudad del territorio, ¿no? Y ya desde hace cosa de unos 11 años, incluso pues ya en otros países, fuera de
apareció Shama, pues bueno, apareció a raíz de una huelga de hambre que hice aquí en Santa Perpetua y creamos una plataforma para unir a repartos. Ya llevaba muchos años en los que había colaborado o había activistas que son amistades y que hacen un reparto alternativo al que ya hacen las instituciones subvencionados, etcétera, etcétera, como son Cáritas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque detectábamos, primero, que no todo el mundo va a servicios sociales, porque muchos temen pues, que les quiten los hijos o tener que vender su vida para un plato de lentejas. Porque al final tú entras en un rol en el que te juzga muchas veces o incluso te amenaza. O sea, nosotros vivimos, por ejemplo, con la rampa de Lidia y Santi, cómo le amenazaban con quitarle a los niños por estar acampado cuando después de un desahucio, que estuvimos 75 días acampados ahí en la Banche, con la amenaza constante de servicios sociales de que le iban a quitar a los menores de la comunidad madre. O sea, eso las sustenta. Entonces hay un racismo instaurado que viene desde la parte mediática que hace que la gente no crea en las instituciones o que esas instituciones le generen un problema. Y acaban yendo a este tipo de redes alimentarias alternativas en las que prácticamente les pedimos el teléfono, intentamos ayudarles con la situación que tienen, ¿vale? Sabemos que son vulnerables, básicamente, primero porque nadie espera dos horas para coger una cesta de alimentos y segundo pues, porque más o menos con el paso del tiempo vas conociendo la situación que tiene cada uno. Papeles, hay mucho también de sinogarismo, pero como bien decía Tony, ahora mismo se ha juntado la inflación y vemos que el perfil que está empezando a venir es gente trabajadora, que tiene unos salarios precarios, como la gran mayoría, que si no tienes un trabajo bien cualificado en una buena compañía, pues cómo sacas adelante una familia con tres hijos, etcétera, etcétera. Cada día va subiendo más el nivel de vida y cada día vemos cómo no se avanza en materia salarial en cuanto al trabajo. Entonces sigue subiendo el nivel de vida, se sigue cobrando más el alquiler, incluso algunas aberraciones que comentaba José, de pisos que eran de protección, que luego se ha vendido un fondo buitre y de repente le piden 400 euros más de alquiler al mes. Y claro, sabes que son familias vulnerables y le está pidiendo 400 euros más al mes, ¿no? Y esto lo permite este Estado. ¿Qué diferencia hay entre Shama, los repartos alternativos y el resto de repartos que ya hay, de Cáritas, etcétera, etcétera? Que nosotros los basamos en un consumo sostenible, responsable e intentamos rescatar el medio ambiente. Entonces, por poner un ejemplo, aquí en Tarragona repartimos en la provincia 4.600 kilos de alimentos semanalmente y eso genera que no se viertan 3.000 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera y 300.000 litros de agua que ahorramos. Entonces, luchamos por este modelo, que sea un modelo sostenible, que también es más saludable, porque eso significa incorporar fruta y verdura a la dieta, que es lo que no hace, tú vas a Cáritas y fresco no te dan. Te dan todo seco, etc. Entonces intentamos que sea saludable, aparte de sostenible y aparte de generar un bien al medio ambiente. Entonces, actualmente, por poner un ejemplo, aquí en la provincia de Tarragona, que llegamos en agosto, debido a la necesidad, debido a que empezaron a contactar familias diciendo que no tenían alimento, la causa de que no tenían ese alimento era que el banco de alimentos en agosto había cerrado. Eso había generado que los comedores sociales se habían cerrado, que el albergue incluso de aquí de la ciudad de Tarragona también había cerrado, que quiere decir que en agosto los pobres, que son los que no pueden viajar, no comen tampoco. Entonces, ante esa situación,
pues desplegamos desde los repartos que teníamos en Barcelona y a nivel peninsular, ver qué recursos podíamos acercar aquí. Entonces, pues, hablé con ellos y a través de la Fundación Paremanel, tenemos 19 palets de embutidos y empezamos trayendo embutidos. A los dos días de llegar yo aquí, pues cerré convenios con algunos supermercados para la parte de fruta y verdura. Y desde entonces, gracias a una red que a diferencia de las demás también, el voluntariado son las propias familias que son usuarias, la excepción de Tony y tres personas contadas de casi 80 voluntarios que hay aquí en la provincia de Tarragona, son todos familias receptoras que necesitan ayuda. Entonces es una red de apoyo mutuo, una plataforma conformada por las propias familias usuarias y haciendo un bien tanto al medio ambiente, intentando gestionar en su mayoría un modelo que es sostenible. Entonces actualmente, por ejemplo, en un modelo de ciudad, por ejemplo con Madrid, el reparto alternativo más grande que hay en la península es Aluche, que tiene 367 familias, el 80% de ellos es donación y el 20% es recuperación. Nosotros aquí el modelo es justo a la inversa, el 80% es recuperación alimentaria y el 20% es donación. Sabíamos que la parte de seco no llega al 20% del alimento que repartimos a la familia. Entonces, y ese es el modelo que queremos implementar en Xama y que en Rama, en la parte peninsular, se está empezando a implementar. Pese a la dificultad de que Madrid y Barcelona es muy difícil, en las grandes ciudades es muy difícil implementar este modelo, porque estamos hablando que nosotros, por ejemplo, mañana nos vamos a recoger patatas con especuladores, con una de las asociaciones con las que colaboramos, nos vamos a recoger patatas para meterlo en las cestas de las familias. Entonces hay una parte que es de supermercado de recuperación, de gestión de esa recuperación, digamos que se hace ahí un triaje, en ese triaje lo que no está para consumo humano, pues para animales, y otra parte que es la que está para consumo humano, la metemos en la cesta. Pero luego hay una parte del género que no tiene salida comercial, que vamos al campo por ella, pimientos en forma de mandarinas que nos recogemos, que son pequeños, calzos, porque son muy grandes o muy pequeños, que nos organizamos con otras entidades para ir a recogerlo y ponerlo en la cesta. Entonces, digamos, la parte de soberanía alimentaria, del derecho al alimento, que va muy vinculado, pues bueno, va dentro del artículo de derecho a la vivienda, alimentación, ropa, etc. Tratamos de a su vez que sea algo sostenible y que a su vez vaya a la clase trabajadora, que es donde tiene que revertir, ¿no? Aunque sea una responsabilidad de todos, yo entiendo que el luchar porque no se tire alimento es algo no solo que compete a las familias vulnerables autoorganizadas, compete a toda la humanidad. O sea, no podemos estar tirando alimento como se está tirando en el sistema este capitalista, en el que me sale más rentable comprar 20, 2 toneladas de manzana porque me dejan a un precio y lo lleva tal, y si tengo que tirar media tonelada, da igual, que me sale más barato que comprar una tonelada y media. No podemos seguir con ese modelo mientras vemos que en otros países pasa hambre. Y eso es lo que intentamos, que haya una gestión correcta del alimento, que haya encima que sea responsable con el medio ambiente, y también luchamos porque por una implementación de los derechos humanos para que se reconozca el derecho de la madre tierra. Llevamos muchos años luchando porque se amplíen los derechos humanos y se respete el medio ambiente. Entonces, pues desde aquí ya también hacemos esa crítica constructiva para que los gobiernos, al igual que ha hecho Bolivia y Ecuador, que reconocen los derechos de la madre tierra, también se incorporen en el resto de países del mundo y en otras ramas. Muchas gracias. No sé. Nada, he querido ser corto porque nos hemos pasado un poco de tiempo.
mucho, es decir, la labor que tanto José como Jorge estáis haciendo. Es loable, es sincera, es... Coincido totalmente, es decir, con la intervención que hace la compañía. Para mí hay una cosa en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos que es que es determinante para mí, que es fundamental, que es el último párrafo, donde hace referencia precisamente a que hay que enseñar y educar. Para mí esto es determinante, digo que es determinante porque precisamente, como decía la compañera, el mundo está en manos de grupos que económicamente lo controlan todo, tienen un gran poder. Y a partir de ahí, la inmensa mayoría de la humanidad está sometida y constantemente siente, y si no lo siente porque no hay una conciencia, pero está en la que se violan sus derechos, se violan sus derechos humanitarios, su existencia, se violan los derechos animales, se violan los derechos medioambientales, porque sus intereses son contrapuestos a lo que es los intereses de la humanidad y de la naturaleza. Yo creo que esto es evidente. Y por lo tanto, el capitalismo tiene un control total de los estados y de sus gobiernos. A partir de aquí, es decir, lógicamente, y parten de la base precisamente de la educación. La educación también la controla absolutamente toda la educación. Y educan, lógicamente, ¿por qué se han cargado prácticamente las humanidades? ¿Por qué? Porque en las humanidades, la filosofía, la historia, determina precisamente que las personas salgan de la universidad con unos conocimientos y con una personalidad, con unos conocimientos y una personalidad que no les permite, o sea, mejor dicho, no le predispone a no permitir aberraciones, violaciones como la de la alimentación, como la que planteabas, como la que yo planteaba, y por lo tanto nos hacen ir a las minorías, lógicamente más conscientes, con más conciencia, de como bombero con un jugo de agua apagando verdaderos incendios. Y lógicamente decir, aquí esto es el cuento de nunca acabar, aquí no hay forma de terminar, porque los fuegos cada vez son más grandes y nuestra labor encomiable, es decir, importante que hacemos, de solidaridad, como tú decías, nuestros valores, es decir, que... Pero en la universidad no interesa que estos valores, que la gente salga de allí diciendo, pero ¿qué está pasando? Que cuando hay un desahucio, que cuando hay una injusticia, una violación flagrante de cosas tan vitales como es la vivienda, como es que una familia con niños, como tú decías, cuando la sanidad, de la que casi no hemos tocado apenas, es decir, cuando la lista de espera, la privatización, que se privatice, tú lo decías, que se privatice un bien tan elemental como es precisamente el desarrollo de la farmacia, de los medicamentos y tal, que esto está en manos privadas, es aberrante, es que esto es una violación de los derechos humanos, porque no se puede hacer negocio con la salud de las personas, con las enfermedades de las personas. Resulta que las enfermedades, contra más enfermedades, más negocio. Entonces, a la privatización no le interesa que haya salud. Si hay, como ejemplo, es decir, si hay un invento, un descubrimiento científico de que hay unos medicamentos, una forma de curar enfermedades definitivas y que van a erradicar determinadas enfermedades, inmediatamente ese medicamento lo retiran, no les interesa porque está en manos privadas, es como van a tirar piedra a su propio tejado. Yo creo que
Que eso es, por eso es tan importante, porque en la medida que haya una formación, haya una educación, haya una conciencia, que es lo que se debe imbuir a los niños desde que van a párvulo hasta que se van de la universidad, es decir, enseñarles a tener personalidad desde muy pequeño, para que entiendan perfectamente los valores que tú decías, es decir, esto no lo podemos permitir, y lógicamente el sistema no podría imponer como está imponiendo la cantidad de barbaridades, de disparates, tal y como estamos funcionando. Eso por un lado. Hay para mí una cosa que es muy importante, que es la libertad de la que habla, la libertad de expresión. Tenemos en la cárcel a gente como Pablo Hasél, es decir, por expresarse. Por eso que dice el artículo 19 también de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo tenemos en la cárcel desde hace ya un año o dos años. Es decir, qué disparate, es decir, qué y ya lo digamos en el internacional, otro caso, entre muchos, como el de Julian Assange. Es decir, que denuncia una cosa internacionalmente que interesa a la humanidad y que se lo están cargando dentro de la prisión. Y un derecho de expresión, un derecho de libertad, como es el de el pueblo de Cataluña, que aparece con lo que es el proceso, donde se le prohíbe de una cosa tan simple como es sacar urnas, es decir, una especie de encuesta, un referéndum. ¿Y por qué? Y esto no se puede hacer, y se nos acusa como menos que de terrorista, y se nos procesa y se mete a la gente a la cárcel durante 4 años. Es decir, y todo esto, es decir, está ahí, vale, las Naciones Unidas, los múltiples organismos de control, de dispersión, que hay en el mundo para todo esto. Pero yo creo que las Naciones Unidas, yo creo que deberían desde arriba atreverse a denunciar de una manera mucho más contundente este tipo. Y luego la comunicación, es decir, no solamente lo de la educación, sino el control de la comunicación, de la información, es brutal. Es de brutal la manipulación, la mentira, es decir, es que todo lo que sale por la televisión, a nivel internacional, nacional, es decir, lleva una carga de mentira, de manipulación. Es decir, que lógicamente la gente en este momento está opinando de determinadas cosas que nos ponen cada día por la televisión, de guerras determinadas que las tenemos cada día hasta la sopa y de otras que ni siquiera hablan. Y que además nos están mintiendo, o no están diciendo la verdad, o que prohíben precisamente que hay una opinión, pero a partir de aquí estas opiniones fuera. Estas no aparecen para nada. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero por lo menos que no dejen escuchar las opiniones determinadas de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que quedo aquí, pero ahí. Yo sí, me permite que conteste a un par de cuestiones. Yo me he quejado aquí de tener que defender la Constitución. Es una norma que realmente no satisface y además no se cumple, ¿no? Tener que defenderla. ¿Por qué? Porque no tenemos otra herramienta, porque no se dan las condiciones materiales para cambiar las cosas. Y por una segunda cuestión, que si nosotros reivindicamos la Constitución, acudimos a los organismos internacionales, acudimos a las Naciones Unidas, y aún así los derechos humanos se violan, tenemos la excusa de que por la vía de que está instituido este sistema, no nos vale. Es decir, con vuestra propuesta de mundo, no nos vale. Aquí lo tenéis. Hemos intentado todas las cuestiones legales, hemos acudido a todos los organismos, pero no, eso no vale para nada. ¿Vale? Entonces, ya podríamos hacer otras cosas. Pero no se dan las condiciones materiales. Eso es una realidad. Y la segunda cuestión, que para que a lo mejor se dé, tiene mucha razón, es la educación. Pero ¿en qué lugares? Voy a hacer un paréntesis. Originariamente sí enseñamos a nuestros hijos. A nuestros hijos enseñamos cosas elementales como los seres humanos construyen viviendas para vivir en ellas. Aunque luego cuando esos hijos llegan a la universidad les decimos que no, que eso es para especular, esas viviendas son para especular. Y les hemos cambiado el discurso de pequeños a grandes. Claro, cuando tú le dices a alguien que tiene responsabilidades políticas, tú estás enseñando a nuestros hijos que la
los seres humanos construyen vivienda para vivir en ella y luego todo lo están cumpliendo. Tú estás explicándoles en el bachillerato que la vivienda es una necesidad básica del ser humano, porque lo dice un señor que se llama Vox, que dice para que exista la vida del ser humano hace falta una necesidad primaria, que son beber, comer y dormir, pero después en el segundo escalón está la vivienda. Porque la vivienda es el lugar donde nos protegemos del frío, nos protegemos del calor, guardamos la alimentación que recogemos en invierno para tener en verano, es donde cuidamos a nuestra progenie, es donde nos defendemos de los enemigos. Y una vez que dice esto de los enemigos, una señora levantó la mano y dijo, es que hoy no hay enemigos. Y yo quiero recordar que aquí en Barcelona, hace 7 años, unos jóvenes de la burguesía quemaron a una mujer indigente que vivía en un cajero, por pura diversión. Y esos son los enemigos de hoy, que vienen de la extrema derecha del fascismo y se dedican a estas cosas. Esos son los enemigos. Y si esta mujer hubiera tenido un lugar donde vivir, hoy estaría viva. Entonces, esto que enseñamos a nuestros hijos, también en el instituto, cuando llegan a la universidad, decimos, no, no, esto hay que invertir el dinero, hay que arrancar con cualquier cosa. Si tú compras un edificio por poco dinero, pero pulsas a la familia que viene ahí, luego lo puedes vender más caro y haces negocio, porque lo que importa es el dinero. Si tú puedes desplazar a este para llevártelo tú, entonces, sí es verdad que la educación es un factor importantísimo que está en nuestra contra. Y los únicos lugares donde existe la concienciación y donde existe la deseducación es en las plataformas de barrio, es en las asambleas ciudadanas donde la gente se mira a la cara, se cuenta las cosas, se habla de que las cosas son diferentes de cómo se están haciendo, de que hay otro tipo de manera de hacer las cosas, y ese es el lugar donde verdaderamente se educa o se deseduca del sistema, ¿no? Y donde la gente se sorprende, ah, pero bueno, pero esto es así, pero esto puede pasar. Pero yo tengo derecho a esto, pero ¿qué es lo que pasa? También pasa en los sindicatos, que son minoritarios, porque los grandes sindicatos se han convertido en una especie de empresa donde tú vas, tienes que pedir cita, te abre la puerta a un portero, que está allí, no, espérate, que no sé qué, a ver qué nos dice en la dirección. Hablan de la competitividad, hablan de economía como hablan los empresarios, esos sindicatos también están haciendo una labor. Es verdad que si no estuvieran, ya nos harían esclavos a todos, pero la verdad que están haciendo también una educación contraria a los intereses de los ciudadanos. Y solo en sindicatos más pequeños, donde se miran a la cara, se ve al trabajador, se le acompaña, sí se produce una educación de los trabajadores. Por eso estos lugares específicos, las asambleas donde se reparten los alimentos a las familias que lo necesitan, que detectan además familias que tienen problemas de vivienda, familias que tienen problemas laborales y los ponen en contacto con los otros colectivos. Ahí es donde está un poco la concienciación y la educación. Y por último, toda la razón en los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación están en manos de los poderosos que los han comprado con su dinero y que defienden sus intereses. Y la clase trabajadora debería tener un medio de comunicación. Que por cierto, a día de hoy, ya se ha hecho un estudio, hace poco ha salido, que el 70% de la gente se informa a través de la televisión. Que es una ventana abierta en todas las casas, que está siempre encendida, y que nos transmite un mensaje que nos tragamos y que está en manos de los poderosos. Porque hay gente que piensa que las redes han sustituido, y no es verdad. Necesitamos, los trabajadores, un medio de comunicación. Esto no lo digo yo. Esto lo decía Lenin en el primer escrito que él hace, que se llama ¿Cómo empezar? Habla de que necesitamos un medio de comunicación. Y se dedican a hacer un periódico, que lo pasan por todas las fábricas, que el que sabe leer se lo lee a sus compañeros. Evidentemente necesitamos un medio de comunicación. Y es muy difícil porque no nos quieren dejar y no tenemos recursos para ello, pero es una de las cosas que necesitamos y que habrá que reflexionar sobre ello. Bueno, yo quiero hacer un apunte rápido. A mí lo que más me gusta del preámbulo es la obligación a la rebeldía. Sí, estamos obligados a rebelarnos contra las injusticias. Sí. Eso es el preámbulo.
preocupar por esto también. Bueno, yo estaba acusado de organización criminal hasta hace dos días, lo han archivado por el tsunami ultimado en esta universidad. Bueno, al final lo han archivado. Los otros compañeros fueron de aquí de Cataluña, por Francia, Bélgica y tal. Y bueno, yo me he quedado por aquí. Entonces, bueno, al final relatan un discurso de lo que hemos visto con muchos represaliados de aquí en Cataluña, que es una película que se monta los mozos y de repente pues, puede ser que quieren ellos que tú seas. ¿Vale? ¿Para qué? Para reaccionar, pues igual que han hecho con Julian Assange, lo tienen ahí en una cárcel, Pablo González, no nos olvidemos de él, que es, está allí en Polonia. Y es para leccionar, para que continúe la propaganda que ellos quieren. Entonces, al que no quiero, lo meto en la cárcel y le doy una lección al resto, diciéndoles, oye, aquí publicáis lo que nosotros os digamos. Y ahí está, y ha estado sin derechos, y sigue, porque no puede ver ni a su mujer ni a sus hijos. Y bueno, eso es solo que nos enfrentamos a ese tipo de persecución, desde dentro de las instituciones, a quienes intentamos hacer un mundo justo y equitativo para todo el mundo. Y bueno, pues algunos lo asumen y otros de repente se encuentran a que los estados, o sea, o creen que los estados están para ayudar. No, no. Los estados están para sacar dinero. Es así. Tú vas a cualquier ayuntamiento a pedir recursos para un pobre y vamos, te dan la puerta en las narices. Intentan invisibilizarte y si pueden echar a ese pobre de ese ayuntamiento, lo echan. O sea, yo tengo denegaciones de padrón a punta pala. Tengo amigos viviendo en pueblos que están empadronados en Barcelona. Porque no les empadronan donde viven. Y esa es la situación. Migrantes, igual. Gente que lleva años y años sin papeles aquí trabajando. Y esa es la situación. Los estados no quieren a los pobres. Quieren más recursos, quieren dinero, quieren hacer negocio. Se han convertido en empresas, no en instituciones de financiación. Y nosotros lo que queremos es que la gente tenga derechos, vivir en un mundo justo y sentir, dormir tranquilos sabiendo que todos tenemos derechos, que todos podemos vivir con dignidad. Y esa va a ser una lucha que tristemente moriremos todos sin ver esa realidad, sin verla. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya que seguir luchando y nada. No sea pesimista. Pues, vale. Claro, pesimista. Yo también voy a hacer una última pregunta. Que bueno, que yo soy crítica a posicionamientos, a eso, pues, socialdemócratas, reformistas, unionistas. També soc crítica amb crear alternatives al que ja mateix, però també soc autocrítica i tampoc crec que des de la lluita de l'habitatge només com aconseguirem, o sigui, podem dir una lluita salarial, sectorial, parcial, com li vulguem dir, però tampoc crec que sigui des d'aquest tipus, o sigui, només des d'organitzar-nos en una parcialitat que aconseguirem pues, un canvi real i una revolució. Llavors, bueno, això que no només soc crítica amb altres posicionaments, sinó que també pues, faig autocrítica i crec que hem de donar una passa més enllà. Yo quería hacer una pregunta a Mercedes. Pues yo creo que tiene razón. La vía legislativa es inútil. Nosotros hemos desarrollado una ley de vivienda estatal, hemos hecho el trabajo de los políticos. Hemos redactado una ley con todos sus artículos, con todos los condicionamientos, leyes que hay que cambiar, pues, reglamentos que hay que cambiar para solucionar el problema de la vivienda en este país. Y el gobierno la ha tirado a la basura y ha cerrado su ley. Hemos hecho una iniciativa legislativa popular, una en España, que hay que recoger para eso 500.000 firmas, se recogieron 1.500.000. De Rajoy también ha tirado a la basura. En la Comunidad de Madrid, que no tenemos ley de vivienda, aquí en Cataluña afortunadamente tenéis una, que vale para poco, pero tenéis un pequeño parapeto, en Madrid no tenemos, hicimos también una iniciativa legislativa popular cogiendo más firmas de las necesarias
la comunidad de Madrid a tirar la basura. Hacemos mociones a los ayuntamientos que incluso a veces no las aprueban, pero luego no las cumplen. O sea, nosotros no solo vamos a las puertas a parar desahucios y acompañamos a las familias a todos sitios y les buscamos alternativas, sino que también hacemos propuestas legislativas. Y no sirve para nada, tiene razón Mercedes. Pero yo le pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Y qué herramientas tenemos para hacer las cosas de otra manera? Claro, 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 sí. Totalmente. Sí, rápido. No, lo digo porque efectivamente, es decir, yo estoy en una organización sindical pequeña y tal, y a veces te da la impresión de que estás haciendo allí de atender a la gente, de cura, de todo haces, porque, pero no sientes que no estás haciendo una labor realmente, porque entre otras cosas no te da tiempo, es decir, porque los problemas que te abordan, te desbordan. Y entonces, mientras tanto, me estás pensando, me estás viendo, como tú decías, es decir, qué es lo principal, medio de comunicación, no sé qué, unas organizaciones realmente serias, consecuentes, que aparte de ir haciendo lo importante, todo esto que estamos haciendo, que esto que estáis haciendo vosotros, yo creo que mientras tanto, es decir, pues hay que ir construyendo una organización, organizaciones, conciencia de la gente que realmente transforme tu sociedad. Que en definitiva, porque si no, lo que está claro es que mientras tanto nos van a seguir dando hasta el carnet de vida. Está más claro que el agua y nos agota y nos hace y todo eso. Por lo tanto, yo creo, sobre todo, tener muy claro cuál es la realidad y por qué nos están machacando y nos van a seguir machacando. Si eso lo tenemos claro, yo creo que ya es importante. Mientras tanto, iremos haciendo lo que podamos, lo que en nuestras manos. Y efectivamente lo más urgente, claro que lo vamos a tratar, pero lo vamos a tratar. Bueno, pues gracias a los que les han aguantado 2 horas. Lo importante de esta sala son las preguntas que hace la gente. Bueno, de concepto y todo eso, yo sé el superbreo, tenía mes, pero no me he dicho que es superbreo. Una u, bueno, a todos una cada u, pero pueden ser de respuesta múltiple, dice que puede participar tu porra. ¿Tú crees utópico o sería posible llegar a interpretando la ley de prevención de riesgos laborales de que la empresa que subcontrata es corresponsable de las condiciones laborales de la empresa subcontratada, de los trabajadores? Entonces la administración, cuando subcontrata, a través de la fórmula que sea, por su proveedor o por lo que sea, ¿por qué no se implica en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa subcontratada? Una experiencia mía o si quieres que el nuevo resultado. Pero ¿crees tan utópico eso que no se puede dividir? No sé si me habéis entendido o me he explicado suficientemente mal. Creo que te he entendido. Es decir, el problema de resolver ese problema, es decir, de incumplimiento, te refieres a que hay empresas que incumplen. Por más que incumples. Yo diría un paso previo que es implicarse en las condiciones. Luego, si hay incumplimiento, pues que se sancione lo que corresponda. Pero implicarse. Por parte de las empresas. Una empresa sea administración, una empresa privada que subcontrata. Te diré el resultado de la segunda administración. La última y a lo mejor la primera. Ya, bueno, antes, es que eso incluso. Sin más no recuerdo, eso lo han modificado también. Es decir, antes eran responsables subsidiarios. Y se denunciaba precisamente a la principal.
teoría sí, pero yo lo digo. Pero claro, ahora, por ejemplo, yo sé que en Resol, las propiedades de Resol, Resol Química, Resol Petróleo, y no sé si hay otras allí, la Lobo, que está también allí y tal. Bueno, estas me parece que no tienen la responsabilidad directa. La responsabilidad directa inmediata son de las contratadas. Sí, inmediata, sí, por seguro. Y en todo caso ellas se sacuden y dicen, y exigen, yo sé que exigen también, y al menos aparentemente, para que cumplan las contratadas con todas las medidas que habla el tema de seguridad, los temas de riesgo laboral y otras historias. Pero creo que a quien se denuncia son a las empresas que han, que en primer lugar son las que han cometido el... Yo me he dedicado 14 años al mundo laboral y entonces la ley de prevención de riesgos laborales me la tuve que chupar, entre otras connotaciones. Y yo interpretaba, si lo leía mal, que la empresa que subcontrata es corresponsable de las condiciones laborales. Si es corresponsable, y una experiencia mía es que yo le pedí como representante de un comité de empresa a la administración, le pedí que se hicieran corresponsables en un tema concreto, y la respuesta fue: nosotros queremos resultados, lo demás... ¿Cuánto tiempo hace eso? Y acabo en eso, ¿qué? ¿Cuánto tiempo hace eso? Pues acabo 8 años. Pues yo te decía que eso, casi estoy seguro que lo han modificado también. Sí. Es decir, no, antes denunciabas a las 2 empresas, a las 3, a las que hubiera. Ahora, creo que la responsabilidad principal es de la... Sí, sí, principal, sí. Sí, la principal es la de las actuales activas. A lo largo. La resolución de la ONU, me parece que lo has dicho, no son vinculantes para los estados. Entonces, si no son vinculantes, seamos realistas y hasta que o cambiamos la estrategia y vamos por el camino de conseguir algo en ese sentido, o a ver qué hacemos, qué nos inventamos. Porque si no son vinculantes, como tanto no es vinculante, pues, me parece que lo has dicho. Pero, ¿quién te ha dicho que no son vinculantes? No, yo pregunto, ¿no son vinculantes? Porque me parece, porque oigo muchas veces que si un Estado no las cumple o las cumple, no sé qué, porque considero que son vinculantes, por lo tanto, bueno, pues dirán dentro lo que quieran, pero yo no estoy obligado a cumplirlas. Vale. Es un litigio que tenemos, porque nosotros decimos que sí son vinculantes, pero claro, los interesados en no cumplirlo dicen que no son vinculantes. Y es una lucha jurídica, legal, que tenemos. Claro, el artículo 96 de la Constitución, pero aún así también hay resoluciones judiciales que dicen que no son vinculantes porque no sé qué. Nosotros decimos que sí, y es una batalla jurídica que tenemos en este momento. Por ejemplo, la ley de vivienda, se ha mencionado Mercedes, que no vale para nada. Nosotros pedimos que se incluyeran que las resoluciones de Naciones Unidas en materia de vivienda sean vinculantes. Y claro, que eso es claro, ha dicho que de eso nada, porque no le interesa. Vale, y en medio de esta batalla hay resoluciones de Naciones Unidas que sí son vinculantes. Esas son la prueba de que son vinculantes. Por ejemplo, el CEDAW, que es este organismo de Naciones Unidas que defiende los derechos de las mujeres, ha sacado un dictamen de condena a España por no proteger la vida de una niña porque su padre era un maltratador y acabó matándola. Y la madre estuvo reclamando a los tribunales que la custodia se la dieran a ella, no se la dieron, etc. Naciones Unidas sacó una resolución de que España había violado el derecho de esa mujer, y el Tribunal Supremo ha sacado una resolución diciendo que ese dictamen es vinculante. Por ejemplo, la Iglesia Católica, pero para que veas que una vez es así y otra no, la Iglesia Católica, para no pagar el IBI de todas sus de todos sus bienes que tiene, ha llamado al artículo 97 de la Constitución.
Constitución, que dice que los tratados internacionales hay que cumplirlos, y que tenemos un tratado con el Vaticano, y que ahí dice que la Iglesia no paga el IVA. O sea, la Iglesia ha invocado ese no, y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Sí, sí, esto es vinculante. O sea, hay algunas veces que sí son vinculantes. ¿Son vinculantes en origen o son vinculantes cuando el Tribunal Supremo del país en cuestión dice que son vinculantes? ¿O son vinculantes en origen? Claro, ¿por qué? No son por constitución es vinculante. Por constitución es vinculante. Entonces no tendría ni que intervenir el Tribunal Supremo. Sí, pero que si no, todo lo que hacen los jueces es legal. Efectivamente, no. Si no, todo lo que hacen los jueces es legal. Claro, entonces, ahí va el interés de hacia quién va dirigido. Si va dirigido hacia ricos, van a aplicar la ley, si le beneficia. Pero si va enfocado hacia pobres. Esto te lo explico de otra manera. En la cuestión hipotecaria, nosotros hemos sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos dicho, oiga, estas cláusulas abusivas que hay en nuestros contratos hipotecarios, esto tiene que ser ilegal según los tratados internacionales que tenemos firmados, por ejemplo, con la Unión Europea. Y el tribunal ha dicho, oiga, un banco no puede ir a una ejecución hipotecaria porque hay el impago de una sola cuota. Y entonces ha llegado España, el Tribunal Supremo, ha dicho, bueno, pues cuando alguien pagará tres cuotas. Y hemos tenido que volver a llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y allá no, España, que tres cuotas tampoco. Pero ustedes de qué están hablando. Estamos diciendo que esta cláusula es abusiva y que no se puede aplicar así. Y el Tribunal Supremo ha tenido que, bueno, de hecho se ha cambiado la ley hipotecaria entera en España, tampoco es que haya sido una revolución, pero sí se han cambiado cosas. O por ejemplo, el vencimiento anticipado, que también el Tribunal de Justicia Europeo dijo que eso era una cláusula ilegal y había que quitarla de los contratos, entonces el Tribunal Supremo de España, defendiendo a la banca, diría, bueno, sí, pero solo en los casos que no sé qué. El tribunal otra vez ha dicho que no, que la tiene que quitar, que eso es una cláusula ilegal. Que ha pasado también con la cláusula suelo, con las comisiones ilegales y todo ese tipo de cosas. Y entonces, vale, ¿qué pasa? Que sí se tienen mucho más en cuenta las resoluciones de la Unión Europea que las de Naciones Unidas. Pero como te digo, también dictámenes de Naciones Unidas se han sido vinculantes. Y hay otros que todavía los tenemos en litigio porque después del dictamen no se han cumplido y los seguimos peleando. Y tenemos una batalla legal, un litigio contra el Estado español para que los dictámenes todos sean vinculantes, porque lo dice la Constitución. Pero todavía lo estamos peleando. ¿Vale? Y algunos sí ya han sido vinculantes, incluso dicho por el Supremo, pero ya sabemos quién está al mando del Supremo y a quién defiende. Ya lo sabemos. Pero estamos en esa batalla. Sí. Pero como digo, si no apretamos juntos desde la sociedad civil y todos apretamos, pues es complicado. Esto es una batalla contra los poderosos. Claro. Y mientras no se den las condiciones materiales para cambiar las cosas de otra manera, es que es lo único que tenemos. Por eso. Es así. Sí, la vivienda. Es que estamos luchando contra el sistema. Fíjate que no es fácil. Como tú sabes. Sí, la vivienda es algo tan básico como la salud y la vivienda es generadora de garantías y de salud o no. Con esto de estar, no se implica que se tenga vivienda, pero no haya vivienda de protección social oficial para vulnerables, sino una charla de, ¿por qué no? De alguna manera, ¿por qué no es fa el mateix estat constructor y competeix amb els especuladors de la vivenda i té la seva xarxa de vivendes i després tu si vols una com visto en el barca de la Fagràs i de la ciutat d'una altra, per què si és tan fàcil en sanitat crea tota una xarxa pública i la privada també i que la gent no ho vulgui, per què no es crea una xarxa pública de vivenda i cada un que ho pugui o un vulgui, per què l'estat no s'implica més en això? Bueno, no precisament l'he dit abans justament, però perquè o sigui, jo veig l'Estat com un Estat que és mediador dels interessos del capitalisme. L'Estat és part d'aquest sistema capitalista. Llavors, l'Estat no, o sigui,
classes o tenir situacions on bueno, poder contactar també a les classes mitjanes, no? I poder com, tenir una pau, un estat de benestar, no? O sigui, amb un estat o ja no està en estat de benestar, de benestar, i de fet, com es parla ja d'aquesta crisi del capitalisme actual, però o sigui, jo no crec que l'estat l'interessi que hi hagi un habitatge universal i gratuït i tenir una xarxa. I tampoc en sanitat, ja sé que és veritat que ara estem convencionant, a mi m'agradaria entrar en aquest debat de la sanitat, però crec que no és per avui, però de fet jo estudio medicina i estic molt ficada també en aquest sector, però bueno, que no veig l'estat com a... que les demandes de l'estat, de fet també ponència anava com una cara d'això, que les demandes de l'estat i el reformisme té moltes limitacions i no serà, no hem d'esperar les respostes per part d'aquest estat capitalista. Però és un estat no capitalista. Perdona, no m'interrogo, però sí que, a veure, sí que haurem de... Sí, una pregunta, però doncs no, potser no, que sí que ja... No, era una pregunta, jo que això passo la segona. Sí, sí, clar, i... Passo a l'últim. Sí. A Jorge. I la xarxa d'aquesta col·laboració social, tot això, no regulades pels demandants que han de passar, els cribatges, sinó que em sembla que la vostra és espontània, no? I accedir a això. D'alguna manera, la informació que no es porta cap control de la gent que fa la demanda, perquè ho dic per una experiència personal, i una persona en aquest sentit, que la vaig estar en relació amb 3 anys, al final vaig arribar a... Els casos puntuals són puntuals, però són més visibles que tot el resta dels casos. I al final vaig arribar a la conclusió que no canta mañana, si aquella persona no la robava ningú, i aquella persona era la més visible i és la que d'alguna manera creava opinió davant del poc que col·laborava jo i altres, i de la societat. Llavors, en aquests casos, com s'ha detectat que és un cantamanyana si es repetja en les... Nosotros normalmente, o sea, nosotros atendemos a 5.200 familias a la semana, totalmente a la red. Entonces, pues, dos familias que encima, la gran mayoría, por ejemplo, aquí en Tarragona, la recuperación alimentaria, es algo que tendría que ser una responsabilidad de todo el mundo, no solo de las familias vulnerables. O sea, esto que hacemos lo tendríamos que hacer todas las personas. Intentar que no se tire nada, hacerlo toda la sociedad y decir, y ahora no lo repartimos en partes iguales. Por favor, o sea, lo que evitaríamos de emisiones de CO2, el agua que ahorraríamos y el beneficio en salud, que está comiendo productos frescos, muy grande. Esto no tiene por qué ser solo una responsabilidad de familia vulnerable, es una responsabilidad de todo el ser humano. Entonces, en este caso, en el modelo que estamos implementando, da igual que sea vulnerable o no. ¿Entiendes? Es más, ojalá no se tirase nada, consiguiésemos que toda la sociedad hiciese lo mismo, no se tirase nada de productos a reutilizarse como se hacía antiguamente. Antiguamente, la madre cuando cocinaba, ha cambiado mucho el modelo de sociedad. Antiguamente, yo recuerdo mi abuela, mi madre y tal, hacían recuperación, no tiraban comida a la basura, cogían lo que les había sobrado, hacían cualquier invento y al de cena tenían lo que había sobrado de la comida de otra forma para mí, pero no tiraban. Ahora estamos en una sociedad de microondas, comidas rápidas en microondas, se tiran muchísima comida y los supermercados encima fomentan ese capitalismo de, oye, como me sale más barata la naranja de no sé dónde, tener una huella de carbono para traerme la tez de no sé dónde y encima la compro más barata y me puedo tirar la mitad porque la estoy comprando a un precio que si compro no sé cuánta me sale tanto. Entonces estamos en un modelo que es para tirar comida. Y ese es el modelo que tenemos aquí en Europa. Entonces ahora dices, coño, vamos a ver otros países, lo que llaman el tercer mundo, y dices, pero ¿cómo podemos hacer eso? Y ellos están pagando el coste, porque todo lo que contaminamos aquí lo pagan ellos. Lo pagan en catástrofe ellos. Y luego, con respecto a lo que le comentaba Samer, las viviendas de protección las hay. Hay europeas, pero
parte de Caetas, menos los pobres todos. Si tienes un sueldo de entre 1.500 y 2.000 euros, accedes a vivienda pública. Pero si eres pobre, no. De hecho, el que vendió la botella, que era alquileres con opción a compra, era para gente de clase media que tenían más o menos un trabajo estable. O sea, que tenían 1.200 y pico euros y no sé cuánto. Y esos son los que les jodió. Lo que jodió fue esas familias. O sea, la vivienda no es un derecho, es un privilegio para las que dicen de protección. O sea, imagínate si tienen que hacer para la pobre vivienda. Pero lo van a hacer, no le. Eso, el Estado es parte, como dice la compañera, es parte del sistema capitalista. Si algo rentable lo hace, si no, no. Pero ya no solo ese sistema, es demasiado evidente la connivencia entre el lobby de la construcción y los gobiernos y las administraciones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid vendió las viviendas públicas, las que habíamos pagado con los impuestos de todos, se las vendió a un fondo buitre que se llama Goldman Sachs, que pagó a su vez, que las vendió a 40.000 euros. Y ese fondo, después de expulsar a las familias, que estaban pagando 60, 100 euros, se lo subió a 600 y 700, y como no podían pagar, las expulsó, y ha vendido esos pisos que compró a 40.000 euros, los ha vendido a 240.000. ¿Y sabéis quién está en el Consejo de Administración de Goldman Sachs en España? El hijo de Aznar. José María Aznar. O sea, es así de evidente. Y el lobby de la construcción lo vemos todos los días en Madrid. Tenemos que solucionar el problema de la justicia. Vamos a crear la ciudad de la justicia. Y entonces hay unos constructores que levantan allí todos los edificios. Este va a ser para el Supremo, este va a ser para no sé qué. Ahí están abandonados. El constructor ha cobrado, se ha llevado el dinero público y ahí están abandonados. Un foco de corrupción, especulación, etcétera. Ha desaparecido el dinero. Pero el constructor ha cobrado. En Murcia. Murcia se merece una universidad como todas las comunidades autónomas. Entonces vamos a levantar aquí las facultades. El constructor cobra porque ha levantado todo eso y ahora resulta que nos damos cuenta de que no hay alumnos suficientes en Murcia para todas esas facultades. En Castellón hacemos un aeropuerto porque aquí va a venir mucha gente y tal. El constructor cobra, pero luego resulta que es un aeropuerto sin aviones. Y que se vende a 60.000 por 60.000. Así funciona. Así funciona el lobby de la construcción, que es muy poderoso. Y el último estudio que hicimos en Móstoles sobre cuánto cuesta construir una vivienda de media cuesta construirla de 90 metros cuadrados, 30.000 euros. ¿Y cómo y a cuánto se vende después? A 230.000. Es que es un negocio tan grande que no importa vulnerar los derechos de los demás con tal de ganar dinero. Y están implicados los políticos. Los políticos. Los del gobierno, las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos. Todos están implicados con este lobby de la construcción y de la inmobiliaria y los que protegen y de alguna manera hacen el efecto de que la vivienda sea tan cara, los alquileres sean tan caros, ¿no? Porque ellos están en la. Los bancos, claro. Sí, incluso te sacan algunos ayuntamientos alquileres sociales a 600 euros al mes. Bueno, entre 700 y 1.000. Los bancos son ¿sabes? ¿Qué es social? Sí, bueno, social, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta.